así comienza el show de la Bispectua. Primero quiero comentarte algo personal. Mi nombre es Fernando Diego Sellé, soy de la escuela número 4 Francisco Márquez, estudios primarios completos. Se forma en el año 2001, o sea, hace 21 años, empezamos a animar fiestas infantiles y a los 3 años, en el 2004, nos convoca el Paseo de la Plaza. Completos, ¿eh? Ah, sí, completo, estudios primarios completos, sí, el tipo... Y en el 2004 hicimos el primer espectáculo, Preta Prima, con el cual ahí recorrimos varios países de Asia, ¿viste? Singapur, Malasia, Hong Kong. Y así fue, que desde el 2004 esta parte siempre ininterrumpido en teatros y giras y festivales así por todo el país. ¿Y dónde viene toda esa creatividad? ¿Cómo se juntan y dice, a mí se me ocurrió esto? Bueno, como dijiste vos, hace un ratito, bastante psicodélico el show. Bueno, tenemos esa impronta, ¿no? La Pipetua ya de los comienzos viene manejando códigos así de humor universal, que eso fue lo que nos permitió poder viajar. Bueno, le puede preguntar si se llevó alguna materia, algo. Dejó mal estacionado el auto. Pues está sonando la alarma, ¿no? Está sonando la alarma. Así que bueno, con esa impronta y mezclando un poco de diferentes artes, como viste acá recién, las artes plásticas, la acrobacia, el clown, la música. Bueno, acá Wilbur, que es el que se fue recién, toca como 8 instrumentos ahí en escena, luperas, bueno, de todo. Y después más allá nosotros tres, que somos los que estamos desde los comienzos, hay todo un equipo que trabaja con nosotros, como Teresa Du, que hacen todas las coreografías. Para el último espectáculo, La Pipetua en Sueños, lo dirigió Diego Reinhold. Tenemos a Gabriel Díaz, que hace toda la escenografía de objetos, a Zuki Martín, que hace toda la producción. Hay todo un equipo más allá de los tres que estamos ahí arriba del escenario, aportando tanto ideas como bueno, eso, realizaciones de nuevos espectáculos y giras. Bueno, ¿qué les pareció el público sancarlino? Hermoso, hermoso. La verdad que en San Carlos Centro fue la primera vez. En Santa Fe ya habíamos estado, Santa Fe Capital. De hecho, venimos de Sunchales, pero acá en San Carlos Centro la primera vez. Y muy, muy cariñoso, recibieron muy bien. Muchos nos venían a decir, la verdad que nunca habíamos visto algo así. Así que hermoso. Ojalá que podamos volver. No, y además estaba llenísimo. Y bueno, y el clima y el día ayudó, así que... Sí, un poquito de frío, pero... No, pero bueno, con el sol se banca. No, la verdad que... Re lindo el público. Además de que el show genera ese calor también, porque los chicos estaban ahí queriendo... Aplaudiendo. Sí, viste que bueno, y el show es eso, un poco de que hacemos participar de donde estén, viste, tiramos espuma, nada, bueno, que participen los chicos de donde estén. Y la idea es que pasen bien los chicos y los grandes. Como decía Maxi recién, el código de humor es universal, entonces es para llegarle tanto al niño como al grande. La Pipetua es realmente bien para toda la familia, viste. Muchísimas gracias, no lo molestamos más. Bueno, si quieren mandar un saludo a San Carlos. Bueno, un saludo para toda la gente de San Carlos, gracias por recibirnos también. Ojalá que pronto volvamos y bueno, un gran partido, ¿no? Sí, le quiero mandar un saludo a mi mamá, vive en Mar del Plata, gracias. Nada que ver, pero bueno. No, gracias a vos, nos vamos al vestuario. Tres, cuatro.